Bueno, ya está aquí don Luis Quiroz Echegaray, director de Guanajuato Puerto Interior. Siempre un gusto recibirlo y platicar con él. Hace rato que no estabas por aquí, pero bueno. Bueno, lo que pasa es que el tiempo va muy rápido. Así es, así es. Yo sí pienso que hace poquito que estuvimos aquí, Arnoldo. Y ahora tienes un evento importante, otro evento, como algunos de los que hemos estado ahí acompañándote, que es esta semana de la innovación logística global, o en inglés, como tú le quieres decir. Fíjate que, bueno, ya lo hemos platicado y muchas gracias por estar aquí con tu auditorio, Arnoldo. Fíjate que estamos contentos, te voy a decir por qué. Porque hemos logrado tener un impacto, hacer un poquito de hacerla de locomotora, de buscar qué cosas tenemos que hacer hacia el futuro. Normalmente siempre estamos viendo hacia el pasado, viendo lo que hemos hecho y a veces pues nos va bien y a veces no nos va tan bien. Pero siempre tenemos las incógnitas, ¿qué tenemos que hacer mañana, no? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Sobre todo para... ¿Qué tenemos para, que cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que priorizar? Porque fíjate que en el tema de la eficiencia, la priorización de acciones es lo que nos hace ser eficientes, porque nunca hay recursos para todo. Pero si tienes la inteligencia de poner los recursos donde se necesitan, entonces vas en un tema de eficiencia, ¿no? Bueno, pero tú, a diferencia de otras entidades, esa es tu chamba. O sea, Guanajuato, sí. Puerto Interior fue en su momento eso, o sea, sí. Ver hacia el futuro, y aunque muchos decían, ¿qué va a pasar aquí, man? ¿Y esto para qué? Y es un elefante blanco, etcétera. Pues el tiempo y el trabajo mostró que nos equivocábamos o se equivocaban quienes así lo pensaban, ¿no? Que pensamos que ya estás pensando en lo que viene. Mira, ese es exactamente lo que estamos viendo. Mira, Guanajuato, por ser el centro y el epicentro del país, y además por ser ahorita una locomotora del país, tenemos la obligación de definir a los rumbos, y sobre todo en el tema de intercambio de mercancías, que eso es la logística, ¿no? Entonces, que llegó el avión más grande del mundo al otro del aeropuerto y no sabíamos dónde ponerlo. Se fue vacío, debería irse también lleno como llegó. Pues, ¿no? Esos son los retos, exactamente. ¿No? Mira, pues le aplicaste el tema de lo que nos tiene que obligar a pensar y hacer. Entonces, mira, en el tema de logística tenemos varias cosas ya fuertes que nos indican que tenemos fortalezas y tenemos debilidades, que es por donde tenemos que buscarle, ¿no? Mira, la primera es que cuando no tenemos los recursos para investigación. Y es increíble, ¿no? Que un país que quiera... No obstante que muchas universidades tienen ya carreras de logística. Sí, pero ese es exactamente el tema. Y tenemos la red de centros de innovación. Sí. Pero mira, yo creo que a lo mejor nos tendríamos que echar un cafecito aquí en tu programa para platicar mucho de estos temas. Mira, está bien lo que hacemos, pero creo que deberíamos de hacer más. Tenemos que levantar la visión, tenemos que ver que no nos debemos de ver nada más a nosotros mismos, sino que te tienes que comparar con los que están a un lado. Entonces, cuando hablamos de competitividad logística es qué tan buenos somos para mover mercancías y qué tan buenos somos para entregar a tiempo y al menor costo. Porque mira, yo digo que tenemos un impuesto ciego porque no lo vemos, pero lo pagamos. Siempre que compras una mercancía de cualquier tipo, estás pagando un porcentaje de las eficiencias y las ineficiencias de transporte. Más ahora con la posibilidad de comprar globalmente, que en sí, internet. O... Exactamente, y si quieres... Empresas a veces, e individuos. ¿No? Y hoy en día estás viendo que están rompiendo esquemas muy rápidos en nuevos conceptos. Por ejemplo, hoy en la entrega de muchas mercancías son en drones. O son mercancías online. En otros países todavía no, aquí todavía no. Bueno, pero la tendencia va para allá. Amazon ya tiene esto. Está trabajando en esa línea, ¿no? Pero mira, si no conocemos esas tendencias... Como que nos quedamos todavía regocijándonos en el pasado y no vemos el futuro, ¿no? Y eso es exactamente, las universidades están dando cátedras de lo que tenemos que hacer, pero no con las nuevas tendencias. ¿Y a eso vas con este evento? Y a eso es lo que vamos. Entonces, mira, cuando nosotros nos fuimos, porque estamos tratando de hacer un centro de investigación logística nacional,
Y a lo mejor va a decir, oye, pues, ¿por qué estás con tantas miras y tantas cosas? Pero es que si no lo vemos globalmente, no hay logística regional donde tengas en cierta forma regionalmente en el estado de Guanajuato. No, una, pero, y no, para, tienes y para que eso verlo no más se allá. Hizo un puerto interior. Y no se hizo para eso. Entonces, mira, cuando fuimos nosotros a Banco Mundial y nos, les dijimos, oigan, necesitamos recursos para formar un centro de investigación, nos dijeron, a ver, ¿y ustedes quiénes son? Y ya cuando nos dijeron, ¿ustedes quiénes son? Es que no somos conocidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser conocidos. Entonces, digamos, ah, bueno, entonces lo que se trata de darnos a conocer, pues vamos a hacer una semana, un gran evento donde venga toda la gente del mundo, los especialistas del mundo en los temas de innovación. Estamos invitando al Banco Mundial, estamos a la OMC, a la OCDE, a la OEA, estos organismos que son multinacionales. Luego estamos invitando a toda la parte de puertos marítimos que forman de una manera, juegan importantemente en el tema de la logística. Luego estamos invitando a los gente muy reconocida, a Georgia Tech, al MIT. Los expertos en logística vienen a platicarnos sobre el tema. Luego, el mejor centro logístico de España, que es el Zaragoza Logistics Center, es el que mueve toda la mercancía de Zara. Que es de ellos, yo creo. Y es, o sea, con eso te das una idea del tipo de gente que viene a platicar lo que hoy se está viendo en los temas de avanzada en cuestiones de eficientar la entrega de las mercancías, ¿no? Entonces, estamos hablando de los multifactores y también la forma de integración de los diferentes sistemas, el ferroviario, el aéreo, la parte de las autopistas. México nos hemos caracterizado por mover las mercancías por tractocamión, que es carísimo, muy caro. Peligroso y ya lo hemos visto, ¿no? Se acaba de accidentar un tráiler doble, que nada más aquí en México hay esos tráilers, en una carretera que hace 6 años el presidente de la República la prometió y no se hizo, que es la San Felipe, San Luis Potosí. Silao San Felipe. Esa carretera, en el 2014 y 15, las exportaciones entre Silao y Irapuato es el 80% de las mercancías que se exportan en el estado. Las que se producen en Silao y en Irapuato. Sí. O sea, el de los 20 mil millones de dólares que se producen en el estado de exportación, se producen en Silao y en Irapuato el 80%. El 60% se sale de Silao. ¿Por dónde crees que sale? Por esa carretera. No por tren, nada casi. Sí, sale mucho por tren, pero no es la mayoría. Casi un 70% de la mercancía salen por tractocamión. Entonces, no puede ser posible. ¿Por qué no apostarle más a otro tipo de transporte? Exactamente. Entonces, ¿por qué entonces esos centros de investigación? Entonces, mira, hicimos un intento, que ya lo tenemos muy armado, de tener una... Lógicamente, Puerto Interior no puede tener este centro, pero lo podemos tener asociado. Y con quien pensamos que podríamos hacerlo es con el TEC de Monterrey. No con el campus de aquí tan solo, sino con todo el sistema. Entonces, ya tenemos el marco, ya está formado, porque hay una red de expertos en logística en todos los campus del TEC de Monterrey que nos permiten hacer los estudios globales. Entonces, de esa manera, pues es como estamos armando esta estrategia. ¿Aceptó, ¿no?, ya TEC de Monterrey? Ya. Ya, de hecho, inclusive, mira, este evento que le llamamos... Y un poco este evento cobija el arranque del proyecto del centro. Exactamente, logístico. Exactamente. Bueno, la verdad, Arnoldo, le ligas muy bien a todos estos detalles. Más o menos. Y qué bueno, porque sabes que a veces es difícil explicar esto. Lo que nosotros estamos haciendo con este evento no es el evento. ¿Las empresas que están en Puerto Interior participan de alguna manera? Sí. ¿Todas tienen una... Todas tienen área logística todas, importante. Todas. Son 117 empresas que están metidas en el rollo de la logística. Pero no es tan solo Puerto Interior. Son todas las empresas, tan solo del Bajío, inclusive las empresas nacionales. ¿Por qué? Porque aquí se mueve, en esta zona, el mercado interno. En el 17% del territorio se mueve el 51% del PIB y el 49% de la población.
Entonces, es el centro del país. El centro del país, es un nodo logístico, más aparte los nodos de exportación. Entonces, mira, lo que se trata es que este evento, que le llamamos el Global Logistic Innovation, vienen estos speakers, lo tenemos el 23 y el 24 de este mes, que ya vamos contracorriente, que esperamos que estés ahí con nosotros cubriendo el evento. Vamos a transmitir. Vas a transmitir, ya tenemos ese acuerdo. Y lo que estamos esperando son 1,200 personas en el evento. Es un evento macro, internacional. ¿Poliforum? Poliforum. Y luego, en el mismo día 23, a puerta cerrada, ya en la tarde, vamos a hacer una cumbre en donde estos expertos que vienen y cubren el primer día y los que cubren el segundo día, se reúnen. Los vamos a reunir, pero los vamos a reunir con los líderes logísticos del país. Y vamos a hacer ahí lo que se llamaría, haz de cuenta, la carta magna de lo que tiene que hacer, los pasos que tenemos que hacer, los temas que debemos de estudiar para que el centro empiece con estos temas. Y lógicamente, cuando lleguemos con Banco Mundial, ¿verdad que ya me conoces? Que van a venir además. Porque además tengo el documento donde tú estuviste presente y estos son los temas que tenemos que estudiar y tenemos que hacer. Vas a hacerte una asesoría muy importante, casi gratuita, ¿no? Digamos. Mira, es que no podemos hacer ya planes de desarrollo simplemente en las opiniones nuestras. Tenemos que hacerlo con las opiniones de las que están viendo la evolución del mundo. Y si nosotros no nos subimos a ese tren, pues vamos a ir en el cabús. Entonces, 23 y 24 de agosto, 23 abierto y 24, a todos los interesados en el tema logístico. Abierto a todos los que quieran participar. Ya están las inscripciones, ya está todo listo. La verdad, mira, tenemos una cuota muy baja. Un evento como este cuesta casi 12,000 pesos. Lo estamos poniendo 2,000 pesos. O sea, muchos lo estamos aprovechando. Y tenemos el caso para estudiantes. Vamos a tener un track para estudiantes, organizado por el TEC de Monterrey, con speakers especiales y talleres inclusive. Y luego vamos a tener el otro evento, por eso ya le llamamos la semana, con otro proyecto que inclusive estamos ahí viendo de traernos a todos los expertos en logística del TEC de Monterrey para que hagan una sesión aquí. Y la Canacar hace otro evento el día 24, sobre el tema de transporte en específico, ¿no? Entonces, pues todo esto, como te digo, ya creció de ser un solo evento, pues ahora ya creció a varios eventos. Ya invitas a la Canacar, invita a las asociaciones ferroviarias que existen. No, también. O sea, ya está Kansas City, luego ya también está Ferromex en la puerta. Y pues no, la idea es que no nada más. Mira, además en el tema de TLC, el tema del transporte es un tema que se tiene que discutir. Y que nos fue mal en el anterior. Y precisamente porque no se cumplieron los acuerdos. No se cumplieron los acuerdos, sobre todo. Pero fíjate, Arnoldo, que estamos tratando de traernos uno de los negociadores del TLC para que esté con nosotros y nos platique precisamente de la importancia de la logística. ¿No ha confirmado aún todavía? Mira, todavía no lo tenemos el quién va a ser del que va a venir, porque depende mucho la agenda que está ahorita. Mencióname algunos de los speakers también para animar más a los interesados. Mira, tenemos un francés que se dedica a hacer los estudios de competitividad logística mundiales del Banco del Banco Mundial. Que esto es, la verdad, pues es uno de los mejores speakers. Y de cada una de la OCDE, de cada una de las dependencias, vienen. No el director, sino viene el que mejor habla, el que mejor explica, la gente que lo hace. Tienes gente de empresas, no recuerdo una presentación, alguien de Tesla. Viene de Tesla, estábamos viendo de Amazon, que también tuviéramos alguien, porque precisamente Amazon está rompiendo esquemas. Así es. Y lo mismo Tesla, ¿no? Entonces, todos estos ingredientes, vamos, en el tema de logística, también por otro lado. Mira, lo que nosotros queremos es que el evento nos nutra de información para poder entonces determinar líneas. Y sobre todo, mira, yo creo que hoy la sociedad civil tenemos que hacer estudios profesionales y presentárselos a la agenda nacional. Bueno. Para decir, oye,
no nada más la agenda nacional, sino la agenda nacional la construimos entre todos, ¿no? Como y eso es precisamente ser. Lo que tenemos que hacer. Pero mira, muchas veces... Y más los expertos. Es que es ese tema, mira, yo creo que en los rondines que a veces hacemos están los expertos o están los conocedores o los empresarios, pero de alguna manera no hacemos que el resultado de eso se meta como agenda. No sabes la cantidad de eventos. O sea, la conexión entre los teóricos y la práctica en este país todavía es muy problemática. Exactamente, pero nunca hacemos un documento rector que sea el que realmente genere la agenda. Porque mira, hoy que sabe de eso es la Los Ojos, y ahora lo tienes aquí muy cerca. Ya lo tenemos y es parte precisamente del evento, ¿no? En su momento Guanajuato. El siglo XXI fue precisamente esas visiones que afortunadamente tuvimos en ese momento, ¿verdad? Luis, se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho. Perdón que nos ampliemos mucho en otros temas, pero bueno, la página web donde la gente puede obtener más información, ¿sí? Ya está la propia página del aeropuerto. Ya está la propia página, vamos bien, ¿eh? Y estamos Global Logistic Innovation. Con esta maña que tienen algunos de tus asesores de poner todo en inglés. No, hay que defender el español, pero bueno. Cumbre Mundial de Líderes en Innovación Logística. Muy bien. Esto, 23 y 24, los eventos principales, digamos, y muchos eventos periféricos en torno al tema. Exactamente. Bueno. Que va a haber un programa que todo el mundo lo puede consultar en la página. Zona Franca estará ahí transmitiendo esos dos días y yo creo que vamos a platicar con muchos de los invitados tuyos y adentrarnos en algunos de los temas, bajarlos a otro nivel para hacerlo más una difusión del evento, ¿no? Fíjate que te quiero decir, Renaldo, es muy importante tu participación porque no todo el mundo lo entiende. Y a la hora que tratamos de hacer democrática la información, hay que conducirla bien, porque muchas veces un experto hay que bajarlo de su nube y hacer que el lenguaje se vuelva más del entendimiento de todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es el reto. La gente sí entiende mucho, pero sí, ciertamente, hay temas muy sofisticados que no a todo el público le son de su interés. Entonces, sí hay que... ¿Esto cómo va a beneficiar a mi vida? ¿No? Mira, ¿sabes cuál es? Que muchas veces los vocablos... De zapatero te puedo decir, pues, yo te puedo decir la chinela y la horma. Y todo eso. Y hay una gente que dice, oye, ¿qué me estás albureando? Yo soy tal punto ya. Exactamente. Y acá lo mismo es, ¿no? En el tema de la logística, cuando hablan de multimodal. Pero antes oíamos hablar de logística y no sabíamos, hoy ya sabemos que es la logística, sabemos lo importante que es para muchas actividades cotidianas. Para hoy en día es muy, muy importante. Desde que compramos por internet, ¿no? Exactamente. Dices, no me llega. Bueno, Luis, muchísimas gracias. La cosa es no comprar sino que llegue. Un evento importante que organiza Guanajuato Puerto Interior con la participación de muchas otras instituciones y organizaciones, destacadamente, bueno, la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes de Puertos, ¿no? De Marina y Puertos. Sí, está con nosotros, es coparticipación. Además, sí. Tec de Monterrey también. Sí. Y bueno, pues ahí aparecen algunos otros. Muchísimas gracias. Pues gracias, Arnold. Por ahí te esperamos. Bueno, por ahí gracias. Vamos a estar. Vamos a concluir. Tenemos información importante en un último corte de noticias. Y deportes. No dejemos los deportes porque además andan corriendo a torrente. Entonces es importante hablar de eso. Regreso en un momento.